Muy, pero muy buenos días, mi gente. Estamos aquí en Dania Beach. Hoy estamos al lado del puente. Estoy aquí en la orilla, como quien dice. Estoy troleando un sabiki. La mayoría de ustedes que saben que me llevan tiempo siguiendo saben que yo uso un sabiki grande, un número 14, un número 12, para buscar lo que se llama los gacolais, los chicharros. En este mismo momento estamos bien cerquita de la orilla. Déjame enseñarles, quiero que puedan ver ahí, ¿ves? Estamos cerquita de la orilla. Estamos buscando a ver si tenemos suerte con ellos y lo logramos encontrar. Hasta ahora mismo no hemos tenido suerte, pero llevamos en el agua unos 15, 20 minutos. Vamos a ver qué pasa. Si cojo alguno, un ratito le enseño. Una se me murió porque se tragó ese sabiki completo, pero bueno, no importa. Y ya tenemos una suerte ahí. Vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos nuestras carnaditas bellas, vivitas, listas para la guerra. Para poner las dos cámaras, ¿verdad? Ahora tenemos una cámara de frente y una por aquí y no nos perdemos nada. Perfecto. Y el pez lo quiero traer por este lado, que es donde yo me va a ser más cómodo sacarlo. Si Dios quiere, lo logro traerlo hasta aquí. Entonces ahora mismo está llegando el plomo. Ya está llegando el plomo, significa que el pez está bastante cerca. Vamos a traer el plomo. Vamos a ver si lo puedo quitar rápido. Con mucho cuidado, vamos, vamos, me echo hacia atrás, vamos, vamos. ¡Ah! Ya lo cogí, suavecito, ya lo piqué, ya. Manteniendo la tensión siempre, sin darle golpe raro, sin nada feo. Está bueno el pececito este, pescadito, está bien bueno porque ahí va. Ahí va. ¡Ah! No, no, no. Pensé que se me había zafado, es que está dando cabezazo por allá. Oh, está bien bueno. Bien bueno, cabrero, bien bueno. Buena peleita esta. Buena peleita, mi gente. Con el sol amaneciendo. Vamos para allá, vamos para allá. Ya está bastante cerca ya, porque el plomo lo saqué. Claro, cuando ellos salen con esa velocidad, el plomo se me corre. So, está cerca, pero no tan cerca. Mirar más escala, no me tanto el sol la cámara. Vamos para acá, vamos a ver. Ya estoy loco por ver qué cosa es, cabrero. Estaba loco por pescar en mi calle. Ustedes saben lo que me gusta a mí esto. Por favor, no seas una barracuda. Si eres una barracuda, te vas. ¡Oh! Otra vez, solo 20 libras. No puedo apretar mucho, está apretado. Pero no muy fuerte. Además, una de las cosas que le digo a todo el mundo siempre, cabrero, cojan esto con calma. Puede venir un tiburón ahora y comérmelo. Sería parte de la historia esta. Pero hay que coger las cosas con calma. No se apuren. Este pez, no es pescado todavía. Puede estar enganchado por un ladito de la boca solamente. Me mataron el pescado. Nada más queda como... Me queda como 80% del pescado. ¿Qué tú crees? ¿Lo cambio a uno vivo? Claro, brother, si te lo comieron, flambe. Cambia, eso fue una sierra que te comió o una barracuda. Okay. Al otro muchacho le dieron una picada, él es nuevo, le está aprendiendo ahora.
le dieron una picada buena, pero dice que salió el gago, la de chicharro, salió sin. Le comieron un buen pedazo y lo perdieron. Pero bueno, esto es así, poco a poco. No siempre se ganan las peleas. ¡Ah! Ya lo tenía bastante cerca, pero se me volvió a alejar. Yo no me apuro, cabrón. Hay que coger esto con calma. Me gustaría hablarlo duro, disfrutarlo como hago allí. Pero cuando la pesca es al vivo es diferente. Esto es con más calma, es un poquito más suave. No he podido ver todavía lo que es. ¿Está dando? ¡Wow! ¡Súper! Si es una sierra, va a tener mínimo 15 libritas. Vaya, por lo bajito. Ya está bastante cerca. Ya, me sigo aquí. Pero mi gente, es el momento de la hueá. Voy a parar un segundito. Está muy oscuro, no veo nada todavía. Ah, está ahí abajo en algún lugar. Estamos haciendo un poquitico de presión y lo estoy subiendo bien suavecito, sin apurarme. Es bien con papá. Es muy triste que ahora en esta parte de la película se te zafe la línea. No. Créeme que me ha pasado muchas veces por apurarme, como me estaba apurando hace un minutico, no me voy a apurar más. Esto se siente bien bueno. Siento los cabezazos, oh my god, mira esto. Ay, mi madre, qué cosa tengo yo enganchado. Vamos para arriba, papi, vamos para arriba, ven. Ven para acá. Por lo menos déjame verte para allá. Matar la curiosidad, por favor. Usted se imagina que es un guau. Usted se imagina que es un guau. Usted se imagina que es un guau. Oh my mamá. Ay, mi mamá. No veo nada, está oscuro, oscuro, oscuro. ¿Dónde tú estás? Va dando un poquito duro. ¿Qué va? Acá arriba no quiere venir. ¿Dónde estará mi pescadito? Oh, ay, madre. No me hable tan duro, no tan duro. No. Está bien abajo de mí. Oye, está peleando fuerte esto. Los guajos pelean así duro. La sierra nunca me pelean tanto, ¿sí? Ya estoy viendo algo, veo una sombrita por allá abajo. ¿Será un tiburón, caballero? Está enredado en la cola esto. ¿Cosa es eso, bro? Tengo algo, son más imagen. No sé qué cosa es, tengo algo enredado, está enredado por la cola. Ya está aquí. No sé qué cosa es, caballero, creo que es una sierra. Una sierra bien grande. Bien grande, bien grande, está enredada en la cola. Oh my god, está bien buena. Bien buena. Wow. No, son guajos. Espérate, son guajos. Tremendo guajo. Dios mío, espérate. Son sierra, un guajo. Un guajo, tremendo guajo. Dios mío, tremendo guajo. Ven. ¿Qué clase de guajo, pa' carajo? ¡Jesus! ¡Qué clase de guajo! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Yes! 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 ¡Yo, City! ¡Yo qué alegría tengo ahora mismo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yes! A ver, dame donde se cogió, porque veo un anzuelo por fuera. Ah, ya, él está muerto ya. Dios mío, mira dónde lo cogí. Bueno, a lo mejor la otra carnada estaba adentro. Por esto es que hay que pelear los pescados, los peces, tranquilos y sin apurarse. Miren esto, caballero, no lo van a creer. Mira dónde está enganchado este pescado. Bueno, se ve que, mira, tuve una enganchada por aquí. No sé si ustedes lo podrán ver, que está rota la carne, ¿verdad? Esta se zafó, que era este. Esta gran pin por aquí se zafó. Mire por donde lo logré coger. Con lo único que logré sacar este monstruo de guajo fue con este anzuelo chiquitico enganchado aquí abajo de la galla. Mira, aquí abajito nada más. Esto es lo único que tenía este animalito enganchado. Lo único. Mira que fácil salió, ¿verdad? Sin hacerle mucha fuerza. Por eso se lo digo, cabrero, suave. Cójalo con calma. No se apuren. Para que tengan suerte y puedan sacar sus animalitos también. Mira, para esta cámara. We'll be right back.
está el otro. Ahí está. Ahí estamos, cabrón, enganchado otra vez. Vamos, que ahí estamos. Ahí estamos pegados. Pegados con chicle. Este animalito no sabe que está enganchado. Este no se da cuenta de lo que está pasando. Él dice, ¿y aquí qué pasó? Que tengo algo, no sé, me están jalando por allá. Ah, este no es un guau. Chicharro abajo, fondo. Disculpen el sonido, el carrete está malo. A ver si lo puedo quitar un poquito aquí. Este viene bastante fácil. Vamos a robarlo para el lado acá. Ya está llegando el plomo. Ya el plomo está aquí. Venga, venga, compadre. Estamos conectados. Ahí estamos, mi gente. Ahí estamos. Vi un pescado largo por ahí abajo. Es un serruchito. Perfecto. Mírenlo ahí. Un serruchito en los 200 pies. Ellos están profundos ahora. Vamos a meterle un gafazo. Qué enredo tengo por todas partes. ¡Yeah! ¡Pichón! ¡Ahí estamos! Estamos enganchados. ¡Wow! Buena pelea, buena, buen animalito. Estamos enganchados, mi gente. Me han dado tiempo de aguantar el otro. Chiquito, sea lo que sea, no es grande. Ya estamos llegando al plomo. ¡Oye! ¡Baja el plomo bastante! ¡Que le baje el plomo bastante! ¡Está profundo! ¡Otro serrucho! Cerruchito, cabrón, no está muy grande. Están bien profundo, cabrón, están en 200 pies. Ah. Y por supuesto, aunque no lo crean, ni idea tengo dónde estoy. Este otro cerruchito chiquito, imagina que era pequeño. La pelea no estuvo muy dura. Ah. ¡Ay! Echa para allá, echa para allá, echa para allá. Ah, mira, perfecto. El anzuelo lo soltó. Ven, 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 ven. No te voy para atrás. Miren esto, cabrón. Cayendo en el calla y soltando el anzuelo, mira, por eso es que le digo, cabrón, suavecito, no se apuren. Bueno, vamos a enseñarle estos dos. No me dieron tiempo de guardar el otro. Y ahí tenemos los dos cerruchitos, cabrón. Ese es el límite. Aquí en el sur de la Florida podemos coger solamente dos, o ya tenemos dos. Me queda una cantidad de charro todavía, buena. Ahí estoy con Darien, por allá. Vamos a ir picando.
dije, me lo picaron. Tan rápido. ¡Ah! ¡Me lo picaron! Yo sabía, ese jig estaba muy lindo, caballero. No sé si ustedes lograron ver el jig que tiré. Estaba muy lindo, muy, demasiado lindo. ¿Ya? ¿Me lo comieron? No duró nada el primer tiro. Si no saben cuál es, se lo voy a poner aquí en la foto para que vean. Yo dije, este jig está... No, qué lindo está. Lo voy a tirar. Tú verás que este le va a gustar. Miren esto. ¿Ya? Mira la línea, me la dejaron. No sé si podrán ver eso. Un serrucho, un aguajo, algo de diente. Me lo comió un momento. ¡Ya! ¡Diablo! Y tengo la carnada viva abajo, a ver un chicharro, para que ustedes vean el poder del jigging. La carnada viva funciona, pero mira, tengo un chicharro, un gago lado de abajo. No me lo miraron. Tiré un jig, ¡guábana! Una en la naricita y el otro en la colita atrás. Ahora le vamos a poner el plomo. Todo esto está en tutoriales, señores. Que quieran saber esto, todo esto está en tutoriales. Cómo el alambre, cómo hacerlo, cómo engancharlo, cómo ponerle plomo con la liga. Todo tengo tutoriales. Que tenga dudas me puede preguntar y le puedo enseñar. La liguita puesta y va para abajo. Aquí estamos enganchados, señores. La cámara se me había apagado por un segundo, pero bueno, estaba enganchado con otro pescadito a fondo. Tengo tremenda cantidad de hierba aquí, lo cual no es bueno para mí. Ahora mismo estoy metido en una... Ah, no sé si podrán ver aquí, miren esto. Esto es simple. Pero bueno, mira, aquí está el plomo. Significa que el pez está bastante seco. A ver si pueden ver esto, cabrón. Mira la bonita que tengo enganchada. Y atrás tiene dos más. Mira eso, aquí atrás, dos más. No sé si la logran ver. Déjame ver si sale otra vez por aquí. Tiene dos, mira las ahí, mira ahí están. Las dos amiguitas, ¿no? Son amiguitas. ¿Qué clase de locas? Y también mira las otras dos de atrás. Si yo quisiera coger las otras, las cogiera, pero ¿para qué queremos más bonitas? Esta se la vamos a regalar al socio que está por atrás. Mira para abajo, viene un pescado grande. Mira para abajo, viene un pescado. No sé qué cosa es, pero venía algo por abajo. Bueno, ya, vamos a sacarla. Mira esto. Decía, bueno, se siente raro, no está hablando. Hijo de su madre. Pero está legal. Ese tiene 12 pulgadas. Ese va para la casa. Hasta la hora que sea. Mira, mira. Ya te dije, mío. Si con este no picaba, no picaba con ninguno. Uno nuevo. Yo. Te dije, si no picaba con este, no picaba con ninguno. Acabáis de tirar. Ah. Vamos, concho. ¿No prendiste la cámara? Sí. Está bravo. No es serrucho. No, qué rico está este. Vamos. Está medio enredado con la línea de abajo, pero no importa. No, no hace nada.